ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸರಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Bol Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe
Radhe Radhe Radhe Jai Jai Shri Radhe. 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 Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Radhe Govinda Radhe Govinda. Bolo Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda. Govinda 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 Govinda. Radhe 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 Radhe. Radhe Govinda Radhe Govinda. Radhe Govinda Radhe Govinda. Radhe Govinda Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda. Hari bol Hari bol Hari bol Gaur Hari bol. Hari bol Hari bol Hari bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada. Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Gaur Premanande Hari Hari Go. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashodhanandana Vraja Janaranjana. Yashodhanandana
Yasharanandana Vraja Janaganjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivada Nari Gopi Jana Vallabha Girivada Nari Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Govinda Chandra Radha Govinda Chandra Prabhupada
Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada ki jai. Sisi Radhastami Mahamotsava ki jai. Anita Gora Premanande. All glory to the assembled devotees. Toda la gloria a los devotos reunidos. Toda la gloria a los devotos reunidos. Toda la gloria a los devotos reunidos. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bienvenidos a celebrar este día tan auspicioso de Sri Radhastami. Ay, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con vosotros y os ruego por vuestras bendiciones. Es un gran desafío el glorificar a Srimati Radharani. No creo que haya un desafío mayor. Así que pensé que una buena manera de glorificar e invocar las bendiciones de Srimati Radharani podemos escuchar del Sri Chaitanya Charitamrita, donde Krishnadas Kaviraj Goswami nos habla un poco acerca de la posición tan exaltada de Srimati Radharani. Hare Krishna. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Leemos de Sri Chaitanya Charitamrita Adilila. El capítulo se titula Las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. Verso número 60. Halladini karaya krishne anandasvadana Halladini radwara kore bhaktira poshana. ¿Qué capítulo y qué texto? 460. Adilila 460. Esa energía, Halladini, da placer a Krishna y nutre a sus devotos. Significado. Srila Jiva Goswami ha hablado con detalle de la potencia Halladini en su Priti Sandarbha. Dice que los Vedas afirman claramente solo el servicio devocional puede conducir al devoto hacia la personalidad de Dios. Solo el servicio devocional puede ayudar al devoto a ver al Señor Supremo cara a cara.
A la Suprema Personalidad de Dios le atrae el servicio devocional y, siendo así, la supremacía máxima del conocimiento védico consiste en conocer la ciencia del servicio devocional. ¿Cuál es el particular atractivo que hace que el Señor Supremo acepte con entusiasmo el servicio devocional? ¿Y cuál es la naturaleza de este servicio? ¿Qué? Repito. ¿Cuál es el particular atractivo que hace que el Señor Supremo acepte con entusiasmo el servicio devocional? Krishna es Atmarama. Él está totalmente satisfecho. No tiene ningún tipo de necesidad. Prácticamente para nosotros es imposible concebir realmente quién Krishna es. En su manifestación como Vishnu, que es solamente una manifestación parcial, una exhalación de Vishnu, eso significa la duración de un universo. 311 trillones de años, una respiración. Eso es una parte parcial de Krishna. ¿Qué persona tan poderosa, no? La persona que es la suprema fuente de todo lo que existe. No tiene ningún tipo de necesidad. Es el supremo controlador, el supremo disfrutador, el más poder, la fuente de todo poder. Pero esa persona está atraído por algo. ¿Qué o quién es lo que atrae a esa persona? Si tenemos una persona en el mundo material que es muy poderosa, es interesante el saber qué es lo que a esa persona lo motiva. ¿Qué hablar del Señor Krishna? Entonces la pregunta que está haciendo aquí Prabhupada en este significado, ¿qué hace que el Señor Supremo se muestre tan entusiasta acerca del servicio devocional? De que el jiva, nosotros, insignificantes almas espirituales, podamos ejecutar una actividad que eso va a hacer que Krishna preste atención. ¿Qué es eso? Las escrituras védicas nos informan que la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, es autosuficiente y que Maya, la nesciencia, nunca puede tener ninguna influencia alguna sobre él. Por tanto, la potencia que subyuga al Supremo ha de ser puramente espiritual. Esta potencia no puede ser nada relacionado con la manifestación material. Esta dicha que disfruta la Suprema Personalidad de Dios no puede ser de composición material como la concepción que tienen los impersonalistas de la dicha del Brahman. El servicio devocional es una reciprocidad entre dos y por tanto no puede situarse solamente dentro del propio yo. Por consiguiente, la dicha de la comprensión espiritual del yo, Brahmananda, no puede equipararse con el servicio devocional. Ok, un poquito largo, pero continuamos, okay, con el significado. La Suprema Personalidad de Dios tiene tres clases de potencias internas. Okay, ¿cuáles son? Las tres potencias internas, ok. Sambit, Sandini y Ladini. Muy bien. So, a saber, Ladini Shakti, la potencia del placer, Sandini Shakti, la potencia existencial, y Sambit Shakti, la potencia cognoscitiva o del conocimiento.
En el Vishnu Purana se habla al Señor como sigue. Oh Señor, tú lo sostienes todo. Los tres atributos, Ladini, Sandini y Samvit, existen en ti como una energía espiritual única. Pero las modalidades materiales que causan la dicha, la miseria y la amalgama de las dos no existen en ti, porque tú no tienes cualidades materiales. Ladini es la manifestación personal de la bienaventuranza de la Suprema Personalidad de Dios, por la cual Él disfruta del placer. Como la potencia de placer está siempre presente en el Señor Supremo, la teoría de los impersonalistas, según la cual el Señor desciende en la modalidad material de la bondad, no puede aceptarse. La conclusión de los impersonalistas está contra la versión védica que dice que el Señor posee una potencia de placer trascendental. Cuando la potencia de placer de la Suprema Personalidad de Dios se exhibe por su gracia en la persona de un devoto, esa manifestación se llama amor por Dios. El amor por Dios es un epíteto para la potencia del placer del Señor. Por tanto, el servicio devocional recíproco entre el Señor y sus devotos es una manifestación de la potencia del placer trascendental del Señor. La potencia de la Suprema Personalidad de Dios, que le está enriqueciendo siempre con dicha trascendental, no es material, pero los Shankaritas la han aceptado como tal, porque no conocen la identidad del Señor Supremo y su potencia de placer. Esas personas ignorantes no pueden comprender la diferencia entre la dicha espiritual impersonal y la variedad de la potencia de placer espiritual. La potencia Ladini da al Señor todo placer trascendental, y el Señor otorga esa potencia a su devoto puro. Voy a leer un par de versos más, pero solamente la traducción, para ponerlo todo un poco en contexto. La esencia de la potencia Ladini es el amor por Dios. La esencia del amor por Dios es la emoción, Bhava. Y el desarrollo máximo de la emoción es Mahabhava. Sri Radha Thakurani es la personificación del Mahabhava. Ella es el receptáculo de todas las buenas cualidades y es la joya suprema entre todas las exquisitas consortes de Sri Krishna. Leo el verso en bengalí porque es muy bonito. Mahabhava Swarupa Sri Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Kanta Shiromani. Krishna Kanta Shiromani. Ella es la joya suprema de todas las amantes de Krishna. Krishna Kanta Shiromani. Entonces, cuando hablamos de Sri Radha, estamos hablando de la persona que puede controlar a Krishna. Krishna, que es el supremo controlador de todo. Él es subyugado por Srimati Radharani. ¿Y por qué Krishna es subyugado? ¿Por qué Radha puede, cómo Radha controla a Krishna? Por la cualidad y la intimidad de su amor por él. Y aquí, esto es la esencia de este Ladini Shakti. Ladini Shakti es la energía que da placer a Krishna. ¿Y qué es lo que da placer a Krishna? ¿Qué es lo que le atrae? Es cuando es el servicio devocional. Y ese servicio devocional está desprovisto de ningún tipo de deseo egoísta o material. Servir a Krishna con el único deseo, la única intención de que Krishna esté satisfecho.
Eso es Sabatum Samparo Dharmo, Yato Bhaktir Adoksaye, Ahaitukiya Pratihata, Yayatma Supresidati, el Dharma Supremo, la Suprema Ocupación para el alma, para la entidad viviente, es cuando nosotros llevamos a cabo servicio devocional que es sin ningún tipo de motivación e ininterrumpido. Cuando nosotros actuamos en esta capacidad, eso satisface el anhelo del corazón. Esa necesidad, ese boquete que tenemos en el corazón. Alguien dijo que tenemos un boquete tan grande en el corazón que solo Dios lo puede llenar. Solo alguien como Dios, tan grande como Dios, lo puede llenar. Y ese boquete lo podemos llenar mediante el servicio devocional, actuando por el placer de Krishna. Pero nosotros, por nosotros mismos, no podemos llevar a cabo el servicio devocional sin la misericordia de Srimati Radharani. Mahatmanas tumam parta. Davin Prakritin Ashraya, que en Bhagavad Gita Krishna explica cuál es el Mahatma. Y un Mahatma es una persona que actúa bajo la influencia de Davin Prakriti, la energía interna del Señor. Entonces, en un sentido, Srimati Radharani está muy lejos de nosotros, está con Krishna en Goloka Vrindavan, pero al mismo tiempo ella está muy cerca, porque para nosotros poder llevar a cabo el servicio devocional, nosotros cuando de hecho nos ocupamos en el servicio devocional, entramos en contacto con esa energía, la Ladini Shakti. Y de hecho el éxito, Prabhupada en una ocasión estaba dando una clase y el título de la clase era ¿cómo tener éxito en la vida? O el secreto del éxito en la vida. Okay. So, ¿cuál es el secreto del éxito en la vida? A ver, manos arriba. ¿Rendirse a Krishna? ¿Bien? Servir y dar placer a Krishna. Servir y dar placer a Krishna. Son todas respuestas muy, ¿cómo se dice? No, con la palabra estereotype, está en los libros ahí, ¿no? Lo entendemos. A ver. La humildad. La humildad, bien. ¿Y qué, por qué la humildad? ¿A qué nos lleva la humildad? A incrementar el materialismo, a no ser egoísta, a tener una pizca de sensibilidad hacia las personas que necesitan. Sí, muy bien. De hecho, Srimati Radharani, ella es la persona más humilde también que existe. Y cuento una anécdota, así también por llenar un poco con pasatiempos, de que en una ocasión Srimati Radharani, Kirtida y Vrishabhanu, ellos querían hacer una gran celebración para invitar a Nanda Maharaj y Yashoda y Krishna Balaram. Y ellos decidieron que si iban a hacer un gran festín vegetariano, una gran fiesta y darles de comer, Radharani tendría que cocinar. Entonces le pidieron a Srimati Radharani que cocinara, y Srimati Radharani estaba muy encantada de poder cocinar por Krishna. Pero, total, que Nanda Maharaj y Yashoda le dijeron a Krishna, por favor, hoy no vayas con tus amigos a jugar, vamos a ir a Varshana y vamos a tomar Varshana con Srimati Radharani, Vrishabhanu y Kirtida. And Krishna dice, no, yo quiero irme a jugar, Total que Yashoda dice, ok, tú te vas a jugar, nosotros nos vamos al festín. Pero Krishna empezó a pensar, wow, Srimati Radharani está cocinando hoy y nos vamos a perder este festín. No, yo quiero ir. Krishna atraído por Radharani. Total que fueron, cuando empezaron a saborear el gran festín, Krishna, todos estaban glorificando el talento de Srimati Radharani.
Srimati Radharani estaba tan avergonzada que de hecho ella se retiró y se escondió porque no podía, se sentía incómoda recibiendo el halago de todos. Esa es la cualidad espiritual, ¿no? La persona más poderosa, la persona más excelsa que atrae a Krishna, y ella está avergonzada cuando la están glorificando. En la vida materialista, hablando personalmente, tenemos un gran anhelo por el ser reconocidos, ¿no? El ser apreciados. Pero la naturaleza de la energía espiritual, que es la personificación de la cual la personificación de esa energía espiritual es Srimati Radharani, es lo contrario, es llevar a cabo un servicio hacia Krishna con un deseo totalmente desmotivado, personalmente. El motivo es satisfacer a Krishna. Si Krishna está satisfecho, yo estoy satisfecho. No tengo ningún tipo de hoy me voy a quedar y voy a hacer un servicio extra y todo el mundo lo verá, ¿no? O el tener cualquier tipo de deseo que sea un deseo personal. De hecho, no solo es Radharani a la que se glorifica, pero son las gopis en general. Y siempre está el famoso pasatiempo de cuando Krishna tenía un dolor de cabeza. Incluso Krishna tiene un dolor de cabeza. ¿Y cuál era la solución para ese dolor de cabeza? El polvo de los pies del loto de las gopis. ¿Y qué ocurre cuando uno comete ofensas a la deidad? Uno tiene que pagar por esa ofensa. Entonces le fueron a recoger el polvo de las gopis, los vaqueritos, y le pidieron inmediatamente todas las gopis y empezaron a recoger el polvo de sus pies. Y los vaqueros le dijeron, pero bueno, ¿no sabes que vaya a tener que ir al infierno por millones de años por cometer esta ofensa de darle el polvo de vuestros pies a Krishna? Si Krishna está satisfecho, ¿qué importa si vamos al infierno por miles y miles de años? Un momento de la satisfacción de Krishna vale más que 1,000,000,000 de años de sufrimiento de mí en el infierno. Lo decimos, se dice de una manera ligera, ¿no? Pero si lo analizamos, comparamos con nuestra situación y cómo nosotros nos arrimamos a Krishna, cómo nosotros le rogamos al Señor. Pero tenemos estos ejemplos de estas grandes almas, los devotos más excelsos, y cuál es la naturaleza de su amor. Y de hecho, lo interesante es de que cuando nosotros más nos interesamos en satisfacer a Krishna con total desprendimiento, como Madre Uttara dijo, con la entrega, cuando más nos entregamos y menos nos preocupamos de nuestra satisfacción personal, más satisfechos estamos, más contentos estamos, más tranquilos, más la paz entra en nuestro corazón. Porque la falta de paz se debe a los deseos materiales, los anhelos. Los deseos nos dirigen en direcciones múltiples. Y abandonar esos deseos y de hecho estar influenciado por la energía espiritual, y volvemos al tema que me era cuál es el éxito en la vida, decíamos, ¿no? El éxito de la vida. Y Prabhupada dijo que el éxito de la vida es el refugiarse en la energía espiritual. De hecho, en otra ocasión, Prabhupada dijo que todo el mundo está hambriento. ¿Pero hambriento de qué? Hambriento de una atmósfera espiritual. Eso es lo que nosotros buscamos. Incluso el que no ha venido hoy aquí al templo y está ahí disfrutando la cervecita y el tapeo en Churriana, está buscando exactamente lo mismo. Todos estamos buscando ese amor puro por Dios.
Y ese amor puro por Dios solamente lo puede dar Srimati Radharani. Por eso días como hoy son días especiales en los cuales intentamos obtener esa misericordia de Srimati Radharani. Y ahora uno bueno puede preguntarse de ¿y quién soy yo para que Srimati Radharani responda a mí, no? Srimati Radharani tiene a Krishna, está asociada con todos los devotos, pero Shimati, la naturaleza de Srimati Radharani es de que ella es de hecho la manifestación de la compasión de Krishna. Es la encarnación de la naturaleza compasiva de Krishna. Y si lo habéis leído en las enseñanzas del Señor Chaitanya, hay 25 cualidades, ¿no?, de Srimati Radharani. ¿Conocéis las 25 características de cuál de Srimati Radharani? ¿Alguna? She's sweetness personified, es la personificación de toda la dulzura. Yeah. She's compasiva. Yeah. ¿Cuál es favorita? La favorita, dame la favorita de las cualidades de Srimati Radharani. She's a good cook, no? She cooks very nice, yeah. Si ella es una buena cocinera. Canta. Ya, canta muy bien. Una de las cualidades que a mí me gusta mucho. ella da misericordia a toda clase de devotos. A toda clase de devotos. Si eres un devoto bueno, un devoto regular o un devoto malo, te da misericordia. Y ella siempre se siente obliged. ¿Cómo se dice obliged en español? Se me olvidó, pero. Obligado. ¿Obligado? En deuda, ¿no? Algo así. Ella se siente en deuda por los tratos de los devotos. Quiere decir que cuando alguien hace un servicio a Krishna, ella se siente obligada a esa persona, ella se siente en deuda a esa persona. Y de hecho, como decíamos acerca de la humildad, aunque ella es la que más satisface a Krishna, ella no se considera la mejor devota. Y ella cuando ve cualquier tipo de buena cualidad en un devoto, ella inmediatamente lo aprecia. Y si ella dice a Krishna, Krishna, este devoto es tan bueno. Mira qué bien canta, o mira qué bien sirve a los devotos, o mira qué sacrificios hace. Entonces, como ella controla a Krishna, Prabhupada dijo que entonces Krishna inmediatamente se siente obligado a dar misericordia a esa persona. Por eso Prabhupada explica que en Vrindavan, todos los devotos en Vrindavan dicen Radhe, Radhe. ¿Quién ha estado en Vrindavan? ¿Estaba en Vrindavan? Allí en los rickshaws. No hay traducción en rickshaw en español, me imagino que es rickshaw también. Son como estas vespas, ¿no? Con un carrito, ¿no? Y ahí te llevan de un lugar a otro. O con a pedal. Y allí no utilizan bocina. Todo es Radhe, 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 Radhe. Qué auspicioso. Porque todos saben que si nosotros obtenemos la misericordia de Srimati Radharani, entonces Krishna va a estar satisfecho. Entonces, ese es el éxito en la vida. Nosotros estamos buscando por éxito y realmente el éxito es el poderse absorber en esa energía espiritual. Y esa energía espiritual es lo que llamamos servicio devocional. Es el servicio devocional que se practica mediante los 9 procesos, pero principalmente es esa actitud de querer satisfacer al Señor, de querer escuchar acerca de Krishna, de querer satisfacerle de alguna manera u otra. Hay otra historia que se encuentra en Braj acerca de un chacal, ¿se llama en español? ¿Cómo se llama el chacal? Chacal, ¿eh? Es como un lobo, pero no es un lobo, es diferente. Son animales que en Mayapur hay muchos chacales. ¿Eh? ¿Ah?
por la noche, yo cuando me fui a Mayo por primera vez, todas las noches, cuando atardece, se escuchan unos gritos como niños que lo están torturando o algo, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Y son los chacales, ¿eh? Es una criatura que no se la considera muy auspiciosa en general. De hecho, en el Bhagavatam se describe que cuando el chacal grita es algo inauspicioso, ¿no? Pues en Vrindavan había este chacal y había unos niños que lo estaban aterrorizando, apedreando, y el pobre chacal se encontró un boquete y se escondió en el boquete, y los niños ahí estaban todavía maltratándole. De hecho, crearon un fuego alrededor del boquete para quemarlo vivo en Vrindavan. Y la noticia llegó a Srimati Radharani. Srimati Radharani inmediatamente, nadie sufre aquí en Vrindavan. Vete allí y trae a este chacal. Este chacal estaba pidiendo por la misericordia de Srimati Radharani. So, las gopis fueron y le dijeron al niño, venga, ¿poder ir a casa ya? Dejar al chacal tranquilo. Sacaron al chacal, lo trajeron a Srimati Radharani, y Srimati Radharani le dio al chacal una posición de gopi eterna, ¿no? Trascendental. Porque él estaba llamando, pidiendo por la misericordia de Srimati Radharani. Entonces, da mucha esperanza, ¿no? El saber que la Suprema Personalidad de Dios es controlada por el amor puro de Srimati Radharani. Y Srimati Radharani tiene todas esas cualidades de compasión, de ser agradecida, de poner a otros devotos antes de ella. Esto es la cualidad de la vida espiritual. De nuevo, es un poco, no un poco, es opuesto. La vida espiritual y la vida material son opuestas. Srimati Radharani, cuando nosotros nos refugiamos en esa energía interna de Krishna, nuestra perspectiva acerca de la realidad se transforma por completo. Y de hecho, ese es un gran esfuerzo para nosotros a diario. Por eso, de nuevo, vuelvo, Prabhupada decía, ¿cuál es el éxito? El éxito es el refugiarnos en esa energía interna. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a refugiarnos? ¿Cómo vamos a tomar el refugio de Srimati Radharani? Es bien sencillo, ¿no? Bien sencillo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. ¿Dónde está Srimati Radharani en el Mahamantra? Hare. Oh Divine, oh energía divina del Señor, por favor, ocúpame en tu servicio. Es la entrada del Mahamantra. Hare. Si nosotros podemos estar atentos a ese Hare, solamente estar atento a los 16 mantras es muy difícil, ¿ok? No es tan difícil, pero la mente nos convence de que es muy difícil, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare. Se nos va antes de terminar, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Pero dicen que si por lo menos nos podemos estar atentos al primer Hare, Hare Krishna, cada vez que empezamos a mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, obtenemos esa misericordia de Srimati Radharani. Bien, entonces, ¿cuáles son los nombres de Srimati Radharani? Uno de los nombres de Srimati Radharani es Radha Madana Mohini. Radha Madana Mohini. Se explica también que en una ocasión Cupido, él estaba ahí, que él, el que tiene cautivado a todo el universo. Imaginaros, porque Cupido no solamente representa a la energía sexual.
pero es la complacencia de los sentidos. Todos tenemos algo que nos atrae en el mundo material. Y cuando Cúpido nos manda las flechas directo al corazón, estamos totalmente perturbados. Como perdemos la noción, la inteligencia, ¿no? ¿Habemos experimentado esto, sí o no? La mente se enfoca en un objeto de los sentidos y pierde todas las instrucciones del Bhagavad Gita. De pronto es delete, ¿eh? Borrar. Tengo que disfrutar esto. No, no necesito, ¿no? Es una energía tan fuerte. Pues esa energía, de hecho Cupido, él fue a Vrindavan a cautivar, a captar a Krishna. Y cuando llegó, empezó con las flechas, él tiene esa flecha, estaba apuntando las flechas a Krishna, y tal como le miraba, es tan bonito, qué guapo es, que tan atractivo, que no podía concentrarse, ¿no? De la belleza de Krishna. Él mismo estaba siendo víctima, ¿no?, de la belleza de Krishna. Total, que era Krishna tan bello y tan bonito que Cúpido se desmayó, ¿no? Por eso Krishna se llama Madam Mohan, ¿no?, aquel que encanta a Cúpido. Pero ¿quién encanta a Madam Mohan? Sí, Madam Mohan Mohani. So, esa es la naturaleza de Srimati Radharani, de que ella puede, ella es de hecho más poderosa que Krishna. La energía, Srimati Radharani es la energía de Krishna, y ella es Krishna Kanta Shiromani. Ok, ¿algún comentario? ¿Puedo leer un poquito más, unos versos más? Hay versos muy bellos viniendo por aquí. Sí, pero si tenéis alguna pregunta o queréis añadir algo o comentar en glorificación de Srimati Radharani en este día tan especial. Hay devotos mayores aquí, por favor. Sí, en cierto modo, nosotros no podemos acercarnos a Krishna directamente. Y no incluso Srimati Radharani. Gopi, Bhartu, Pada, Kamalayor, Dasa, Dasa, Anudasa. Nuestra aspiración es convertirnos en los sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de las Gopis, que son las sirvientes de Shivara. Y ese es el espíritu devocional, de que nosotros, nuestra identidad eterna es la de ser un sirviente de un sirviente de un sirviente. Puede que nosotros no tenemos acceso directo a Krishna, es siempre a través de sus devotos, ¿no? Por eso se explica en el Bhagavatam, se explica como estábamos diciendo about, acerca de cómo quién es un Mahatma, ¿eh? También Sushrusho Sadadanasya Vasudeva Kataruchi Siam Mahat Sevayavi Pra Punyatir Tanishevanat, que para, mediante el servicio al devoto puro, uno desarrolla el deseo de escuchar acerca de Krishna. Vasudeva Kataruchi, y esto es la misericordia de Srimati Radharani. El hecho de que nosotros nos atraigamos a la energía material o nos atraigamos a la energía espiritual, eso es misericordia. También para poder entender un poco quién es Srimati Radharani, de que todas las energías de, o sea, Krishna tiene muchísima energía, todas las energías de Krishna, todas las expansiones de Krishna, son expansiones que vienen a través de Srimati Radharani, de esas energías. Quiero decir que la energía material, que es tan poderosa, ¿eh? Imagínate lo del COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Es parte de la energía material. ¿Quién lo controla? Los terremotos,
los tsunamis, el clima, ¿no? Eso es Durga. Y Durga, que la vemos sentada en el tigre con todas sus armas, ¿no? Y de hecho ella lleva un tridente, y con ese tridente nos pincha, ¿eh? Y esos son las tres miserias de la existencia material. Ella es, y es tan poderosa, tan fuerte, Kali, con la lengua afuera, sangrienta, ¿eh? con los cráneos, ¿no? Tan poderosa y tan fuerte. Eso es una extensión de Srimati Radharani. Pero es una expansión que lleva a cabo el mantener a las personas cautivadas o encarceladas en el mundo material. Pues Srimati Radharani es la energía espiritual, es contrario a eso. Y bien, se me olvidó, estábamos hablando, que fue el comentario. Sí, que hay que aprender. Entonces eso, la idea es de que si nosotros queremos refugiarnos en esa energía espiritual, eso tiene lugar mediante el servicio a los devotos. Hay que servir a los devotos, no a Krishna solo. Krishna dice que aquel que dice que es mi devoto, no es mi devoto, pero aquel que es el devoto de mis devotos, es mi devoto. Y de hecho tomamos el ejemplo de Srimati Radharani. Srimati Radharani ve lo positivo. Imaginémonos si Srimati Radharani tuviera la misma actitud que a lo mejor algunos de nosotros mantenemos hacia los devotos cuando tienen algún tipo de flaqueza o de debilidad o de imperfección, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Pero la tendencia es criticar, no quiero servir, ¿no? Pero ese no es el espíritu de Srimati Radharani, es compasivo. Y esa energía de Srimati Radharani es la misma energía que lleva Srila Prabhupada cuando vino aquí al occidente. Y de hecho, si nosotros queremos ese éxito en la vida espiritual, el Prabhupada lo explica en un verso en el capítulo, en el canto sexto de Srimad Bhagavatam. Y ahí Prabhupada dice, explica cuál es la the sum and substance, ¿eh? Debe haber una traducción literal. Había alguien, sum and substance al español, ¿cómo se diría eso? La esencia y la algo, ¿no? La esencia misma, ¿ok? La esencia misma. ¿De cuál es la esencia misma de la conciencia de Krishna? ¿Cuál es la esencia misma de la conciencia de Krishna? Y dice que las actividades en conciencia de Krishna no son para uno mismo, pero son para otros, son para los demás. Dice que uno que actúa de acuerdo a este principio nunca se caerá, porque Dios, Krishna, le dará su protección personal. Esta es la esencia misma del servicio devocional. Esa es la energía de Srimati Radharani, de amor puro, de compasión por los demás. Y por eso Krishna dice en Bhagavad Gita que no hay nadie que sea más querido por él que aquel que distribuye mis glorias, que aquel que con esa actitud de beneficiar a los demás. Ese es el espíritu de Srila Prabhupada, ese es el espíritu de nuestros acharyas anteriores, eso es el espíritu de Chaitanya Mahaprabhu, que vino Radha Krishna combinado. ¿Con qué espíritu? Con el espíritu de compartir la conciencia de Krishna con los demás y abandonar nuestro egoísmo, nuestro área de confort, área de comodidad, y el hacer un pequeño sacrificio por los demás, ¿no? Y lo curioso, de nuevo, es que cuando nosotros actuamos de acuerdo a ese principio, el corazón se llena de satisfacción. Pero de alguna manera, Maya, la mente,
nos truca y nosotros pensamos que si actúo de acuerdo a mi ego y de acuerdo a lo que yo considero correcto y de acuerdo a cómo deben ser las cosas, de acuerdo a mi opinión, yo voy a ser feliz. Pero no es así. Cuando hacemos ese sacrificio y esa entrega de ok, vamos a tolerar un poquito más, vamos a perdonar un poco más, vamos a rendirnos un poco más. ¿Eh? Como dicen, yo me doblo un poco, pero no demasiado, ¿no? Pero Krishna dice, Krishna siempre quiere que nos doblemos un poquito más, ¿no? Krishna en Vrindavan, él aparece como un chico joven, un niñito, ¿no? Y algunas veces es como que vamos a Krishna, Krishna, mira que lo que te he traído hoy, mira. Me estoy cantando las 16 rondas ahí y ahora estoy haciendo el Bhakti Shastri y no, estoy viniendo, me levanto el Mangalarti, pero estamos así, ¿no? Aquí. Y Krishna dice, oh, muchas gracias, qué bonito es. ¿Y eso no hay detrás? A ver, ¿dónde está, ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo que es? Shrimati Radharani no tiene nada detrás, lo ha dado todo. Ese espíritu y algunas veces eso, lo que nos hace falta es quizás el ser capaces de eso, de rendir un servicio desprendido a los demás. Fácil de decirlo, ¿no? Pero cuando llega la práctica, bien. Sin duda. En muchos devotos describen como Prabhupada con solo mirarlos, ni decir una palabra. Ellos se veían como scan, una radiografía completa. Estaban totalmente desnudos de frente a Prabhupada. Me acuerdo que Kalyapani Prabhu, que era un devoto del Reino Unido, me contó. Él estaba en Bhaktivedanta Mana y Prabhupada salía en el coche. Dice que su mirada se cruzaron por un segundo, medio segundo. Dice que en ese segundo él vio como Prabhupada lo vio por completo. Estaba totalmente, no podía esconder nada, ¿eh? Pero al mismo tiempo vio como Prabhupada lo aceptó por completo, ¿eh? Eso es un reto grande, ¿no? Que nosotros algunas veces, personas que somos religiosas, tenemos un poco la tendencia a volver un poco fanáticos, ¿no? Y a no aceptar a los demás. Y a criticar y a mirarlos de una manera arrogante, ¿no? Pero Prabhupada no tenía esa actitud. Todas las personas, cuando estaban en la presencia de Prabhupada, se sentían completamente aceptados, independientemente de cualquier. Y yo creo que, como usted dice, yo también esa es mi experiencia, de que Prabhupada me aceptó de una manera que nadie me había aceptado antes, ni mi familia. ¿Mm? Y eso fue el... porque estamos buscando por amor. Eso es lo que estamos buscando. Y ese amor, ¿quiénes llevan ese amor? Los devotos. Y nosotros somos devotos, tenemos que convertirnos en agentes de misericordia, en transmisores de esa misericordia. Ese es el éxito en la vida espiritual. Y de hecho es un poco más fácil que si nosotros intentamos resolver nuestros problemas. Quiero decir que no quiero decir que uno tenga que no resolver sus problemas, pero quiero decir que debemos un poco Mahatma también quiere decir broad, quiere decir que la visión de un Mahatma es más amplia, ¿eh? Un Kripana, su misión es muy estrecha, solamente ve lo que a él le interesa, lo que es para mí. Están muy encerrados. Yo eso muchas veces vemos, ¿no? Gracias a Krishna, gracias a Srila Prabhupada, nos ha permitido ampliar nuestros horizontes, a ver la misma situación desde una perspectiva completamente diferente. Eso es la virtud de la conciencia de Krishna. Podemos ver la misma situación desde una situación.
por ser brahmanas, es como nos alejamos. Algunas veces cuando vuelas en el avión ves como la ciudad se va haciendo más pequeñita, más pequeñita. La misma ciudad, pero cuando la ves desde lejos, la ves desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, de igual forma, mediante la misericordia de Srimati Radharani, podemos ver la misma situación, que a menudo pueden ser situaciones incluso traumáticas y difíciles, podemos verla desde una perspectiva completamente diferente, que nos impulsa y nos ayuda a rendirnos a Krishna más. ¿No? Muy bien, ¿algún comentario más? Gracias. No, gracias. Tenemos que cantar el ártica. Ah, terminamos, ok. Bien. Que están haciendo el arte. Están haciendo el arte, ¿eh? Bueno, terminamos con un verso y ya hasta 10 segundos. Govinda Nandini Radha Govinda Mohini Govinda Sarvasva Sarvakanta Shiromani. Eso lo podemos agarrar, otra vez hace bien. Sarvakanta Shiromani. Radha es aquella que complace a Govinda y también es su hechicera. Ella lo es todo para Govinda y es la joya suprema de todas sus consortes. Srimati Radharani ki jai. Sri Radhasami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai Gaura Premanande. Gracias Radhika Nagara Prabhu ki. Muchas gracias a todos vosotros. Hare Krishna. लेडीज का नाम वो तो रंगा को पता है रंगा का जय राधा गोविंद चंद्र राधा गोविंद चंद्र राधे जय राधा गोविंद चंद्र राधा गोविंद चंद्र राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda. Radhe Govinda, Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda.
Radhe 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 Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Raghu Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda 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 Jai Jai Gopal 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 Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govinda Jai Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Bolo Barsane Wale Ki Jai 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो कृष्ण चंद्र मोहिनी की जय जय बोलो कृष्ण चंद्र मोहिनी की जय बोलो कृष्ण चंद्र मोहिनी की जय जय भानु नंदिनी की जय बोलो वृष भानु नंदिनी की जय राधा रानी की जय महारानी राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय
Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai, Bolo Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Bolo Vrindavan Chari Ki Jai Jai Jai. बोलो वृंदावन स्वरी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय मदन मोहन मोहिनी की जय बोलो मदन मोहन मोहिनी की जय बोलो मदन मोहन मोहिनी की जय मदन मोहन मोहिनी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय धाम की श्री श्री वृंदावन धाम की जय निताई गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai, 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 Gauranga, Nitai, 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 Gauranga, Jai Sachinandana Gaura Hare. Yeah.
और गाओ कोई तुम गाओगे घनश्याम ओ घनश्याम गाओ 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 नहीं नहीं अर्जुन गाओ ना कीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare, Hare Rama, Hare I don't know.
इसका फाउंडर आचार्य श्री भक्तनाथ रूपात की जय जय गुरु श्री रूपात की जय जय ओम विश्वपाद पर हम से परिवर्तन चार स्तोत्र सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नमः आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की केंद्र कौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि भोर भक्त श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोदा की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय मनमय मनमय की जय भक्ति देवी तुलसी महाराज की जय व्यापारी सियों दे श्रीमती राधा रानी महारानी की जय व्यापारी सियों दे श्रीमती राधा रानी महारानी की जय सवेद भक्त वृंद की जय गोपी मंदिर Toda gloria a los devotos, Señor. Toda gloria a los devotos, Señor. Toda gloria a los devotos, Señor. Toda gloria a Shri Guru Shiva. Pues, vamos a ir ya a la siguiente parte del programa. Muchas gracias primeramente a participar a todos que estéis aquí. Y es por vosotros que se hace el programa exitoso. Si no está los devotos, no está el programa. Por lo tanto, muchísimas gracias y primeramente antes que se me olvide o después que pase tiempo y la gente empiece a despertar, lo importante es comunicar y dar las gracias a los devotos que han hecho mucho esfuerzo, servicios hoy, para poder tener este programa exitoso. Hay devotos que todavía están trabajando en la cocina, llevan todos los días, por la mañana y tarde, y están cocinando. Damos las gracias a Bodhisha Prabhu y su esposa Miranda y Harika Prabhu, son los tres devotos que están ahí. Y luego también lo que veis, la decoración y las deidades y todo esto ha sido esfuerzo de Uttara Mataji y Ranga Mataji. Y la Samita y Narayana Mataji. Bueno, también otros devotos, claro, lo que es arreglo de eso, que ha hecho Don Shankaru, y también está Vimani Das, que está en Puyari, que está haciendo mucho servicio, no lo vemos, pero está ahí por detrás de la cortina, haciendo mucho servicio, y hemos tenido un estático kirtan por Devkinandan Prabhu, y la música por su señor Prabhu, o sea que así todos han participado de una manera u otra. Y vosotros por participar, lógicamente. Vale, pues ahora pasamos a la siguiente parte. Si ahí habéis traído un regalo para la Dani, lo podéis entregar personalmente. Si eso, pues después de eso ya pasamos a tomar el prasada. ¿Vale? Si, yo tengo unos bins, una cajita de bins de los que vale. Cultiva de vacinada. Vale. Sí, bueno, pues una caja de Bindi por parte de la familia de Lucas. ¡Bingo! Vale. ¿Lo lleva a la cocina? Sí, lo dejo en la cocina. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte de la familia de Karina. Ah, pues. ¡Bingo! ¡Bingo! Efectivo. Efectivo. Bueno, voy a demostrárselo a la deidad. Bueno, pues lo bueno de los regalos para la Dani es que, como Prabhu dijo en la clase, ¿no?, es muy misericordiosa en todos aspectos. O sea, que Krishna dicen que se da uno por mil por cada uno que se le dé. La Dani da 10,000 por cada uno que se le dé. O sea, mucho más misericordiosa. Puede ser cualquiera. Bueno, pues ahora... gracias por un donativo. ¿Cómo es su nombre? Milán y Caterina. Milán y Caterina. Por Quillare, Hare Krishna. Muchas gracias. Sí, regalo, última hora. Sí, último momento. Bueno, siempre viene. No he hecho de misericordia. Le doy incluso la parte esa de 10,000 veces. La, de 10,000.
Es que claro, viene a los comerciantes de la empresa, la cifra grande. Ah, Mónico, mira, también trae un regalo. Ah, yogur, vale, muy bien, de acuerdo, el yogur. Me gusta, me gusta. Cristian le gusta mucho el yogur, lógicamente. Bueno, está también Sara con unos regalos de flores, ¿no? Una flor delicada, o sea, para que si regala Rubén Sandra. Bueno, pues Tomás y Golván y su familia. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y ya podemos ya seguir lo que están en los servicios de servicio postal. Por favor, pongáis a las filas y los demás, pues en 5 minutos, cuando ya estén ya listos para servir, empezaremos a servir, ¿vale? Muchísimas gracias y Hare Krishna. Thank you.